Sin presión, ¿eh? Estamos con Alejandro Carrasco y con Olga Palomar, entrenadores del femenino de este año de Hospitalet Teu. ¿Cómo se encara este nuevo proyecto? Bueno, es un proyecto que estamos encarando con mucha paciencia y mucho trabajo y el objetivo no es llegar a ganar ligas o títulos, sino hacer un buen trabajo y que disfruten del rugby, de este deporte. Tenéis chicas que han subido, bueno, las niñas que han subido, las pequeñas, ¿no? Tenéis un sub-18 muy potente, no sé si tenéis alguna ya jugando con vosotras. Bueno, ya han podido jugar dos jugadoras sub-18, no han jugado más porque ayer estuvieron compitiendo en Cornellá, entonces no es cuestión de que jueguen demasiados partidos seguidos, pero tenemos una cantera muy buena aquí para que vayan subiendo y reforzando al equipo senior. ¿Objetivo de esta nueva temporada? Disfrutar del rugby. Disfrutar del rugby. Bueno, y os veremos en segunda catalana. Sí. Y bueno, disfrutaremos mucho con vosotros y nada, nos vemos en los campos. Eso esperamos y disfrutar mucho de este deporte que te da mucho y hay que devolvérselo. Gracias. Gracias.